Toda la atención se la lleva el Senado de la Nación en su quinto día de discusión de la ley Bases EB. Para eso estamos comunicados con Daniel Kronenberger, senador de la UCR por La Pampa. Senador, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes para toda la audiencia. Le agradezco mucho la comunicación. Senador, bueno, ¿qué está sucediendo en el Senado? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué previsiones tiene sobre lo que va ocurriendo sobre la ley Bases y el tratamiento allí? Sí, en realidad, si me dejás, haría un pequeño raconto del recorrido de esta ley, ¿no? Con muchísimo gusto. Esta ley que, en principio, el gobierno quiso llevar adelante con más de 600 artículos y no prosperó en la Cámara de Diputados, luego vino reformada, bueno, y la Cámara de Diputados le da una media sanción mucho más acotada, con una discusión importante, y llega a nosotros con un poco más de 200 artículos. Bueno, en primera instancia lo que hemos dicho es que la Cámara, digamos, el Senado de la Nación es la Cámara Revisora, y que para nosotros, precisamente para lo que es el bloque de la Unión Cívica Radical, es una ley demasiado importante, por lo tanto tenía que tener su debido tratamiento en el tiempo, ¿no? Bien. Es decir, tenía que estar lo que tenía que durar, o sea, hasta su tratamiento. Y ese es el camino que estamos recorriendo. La semana pasada vinieron a exponer funcionarios del gobierno, donde nosotros, bueno, los escuchamos, hicimos las preguntas que teníamos que hacer. Esta semana están exponiendo distintos actores involucrados en cada uno de los temas, también estamos escuchando, así que el radicalismo está haciendo un trabajo serio, de artículo por artículo, donde, bueno, contemplando todas las necesidades de las distintas provincias y compatibilizando criterios, ¿no? Bien. Para, obviamente, tratar de unificar, si se quiere, un criterio, y avanzar en una ley que está pidiendo el gobierno como herramienta para poder llevar adelante su gestión. Esto no implica que tengamos un plazo perentorio ya estipulado como para que esto se cristalice, ¿no? Bien, senador, usted decía con mucho criterio que el Senado es la Cámara Revisora. ¿Qué cambios va a proponer el radicalismo de lo que fueron viendo hasta hoy? Nosotros estamos trabajando en todos los temas, ya sea en el RISI, lo laboral, lo previsional, el tema de ganancias. En todos los temas tenemos cuestiones como para poder aportar. Que sea bien entendido que aportar para el mejoramiento de la ley, porque se entiende que una ley, en cierto caso, que se está contemplando a 30 años, no es algo pasajero ni inmediato, sino que es algo que supuestamente tiene que perdurar en el tiempo. Por lo tanto, hay que darle la previsibilidad que corresponde. Así que estamos mirando todos los temas, te voy a repetir, desde el RIGI al tema laboral, el tema previsional, todo, ¿no? Estamos ahí. Y ganancias, sí. En lo cual, en lo que a mí me atañe, que yo pertenezco a la Patagonia, ganancias es un tema muy álgido, el cual ya lo hemos dicho, en su momento el gobierno pasado tomó la decisión política electoral de eliminar ganancias, pensando que eso le iba a usufructuar en las elecciones y que iba a recomponer esa situación con los gobiernos provinciales por el desfinanciamiento, como era una cuestión coparticipable, de otra forma que no se llevó a cabo. Y hoy, bueno, estamos discutiendo nuevamente la reinstalación de ganancias con lo que esto conlleva en la zona patagónica, que claro, son haberes más altos, pero con un costo de vida también mucho más alto. Entonces, digo, le pega a ese sector y cuestiones particulares, como en el caso de La Pampa, que los vamos a sufrir, que son las guardias médicas o las extras, que vos te imaginás, en todas las localidades diseminadas en la provincia tenemos salud pública, hospitales con un médico de guardia, y con esta que puede incluir los ganancias en las guardias, podemos llegar a perder presencialidad, con lo que conlleva esto el problema de la gente, ¿no? Estamos hablando con Daniel Kronenberger, senador nacional por La Pampa, de la UCR. Varias cosas. Su posición sobre ganancias es que vuelva al Congreso y elevar ese piso. Directamente no está a favor de que se reinstale el impuesto. Y bueno, qué importante esto que nos está contando como ejemplo, lo que pasaría con aquellos que hacen guardias, que
todos esos adicionales quedarían contemplados dentro de ganancias. Así es. Nosotros la salida que hemos propuesto es elevar el piso del mínimo no imponible, por un lado, y por otro lado, respetar el artículo que el año pasado se había puesto en vigencia, que era exceptuar las guardias o las extras, ¿no? Claro. Con eso, bueno, vendría a subsanar este problema que, bueno, se nos va a presentar, ¿no es cierto? Que es una cuestión, vuelvo a repetir, que va a incidir directamente en la sociedad. Clarísimo. Ahí, Martín Lustó, sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, expresó que es demasiado generoso y alertó sobre los beneficios fiscales que ofrece a las empresas extranjeras. ¿Cuál es su posición? Sí, en realidad, más de que generoso, es muy demasiado abarcativo y, digamos, y no contempla, si se quiere, lo que es lo nacional. Uno está preocupado, la preocupación nuestra es qué va a pasar con toda la industria nacional, metalmecánica, bueno, mismo del agro, o todo aquel emprendimiento que existe hoy se está potenciando en nuestro país. Es decir, que en definitiva habría una competencia desleal si nosotros no equiparamos esta situación con una, digamos, un beneficio a la industria nacional, ¿no? Bien. Entonces, digamos, se está trabajando en buscar la manera de ver qué salida podemos tener con respecto a este tema, más allá de que aceptemos o que sea bueno que vengan inversores con más de 200 millones de dólares a invertir, lo que sea en minería, petróleo, litio o digamos lo que se quiera invertir. ¿Y cómo está, senador, la relación con Lustó y cómo está el bloque ante una votación tan importante como la de esta ley? El bloque está muy bien, nosotros venimos trabajando ya desde hace tiempo con respecto a esto y está muy aggiornado el bloque con la conducción de Vichy, digamos, en lo cual estamos buscando obviamente puntos de acuerdo con algunas miradas distintas, ya sea por la situación geográfica que cada senador tiene o las problemáticas de cada provincia. Pero digamos, estamos trabajando muy bien, yo creo que vamos camino a unificar un criterio y bueno, eso obviamente lleva algún tiempo, pero ese es el camino que estamos llevando y por ahí, digamos, se toma como parámetro la votación del DNU, pero la votación del DNU es totalmente distinto a esto porque el DNU era blanco-negro, no había claro. Forma de discutir nada, entonces había que tomar una posición extrema. En el caso de esta ley, nosotros tenemos la posibilidad de, bueno, introducir modificaciones que hacen a nuestro criterio. Por lo tanto, deja acercar posiciones. En ese camino está el bloque. Yo creo que vamos camino a un criterio en común, ¿no? Bien. ¿La posición de Lustó o Lustó hoy representa a los radicales? Lustó, el presidente del partido, que fue elegido en su momento por todos los delegados del país y tiene la legitimidad que le corresponde. Y por otro lado, un senador más, digamos, que pertenece a Capital Federal y que, bueno, tiene una impronta por ahí distinta o una mirada distinta a lo que puede ser el interior. Pero más allá de eso, no hay otra diferencia. Yo creo que en el radicalismo, obviamente, hay que tener distintos sectores. Algunos dirigentes representan a una parte, otros a otra parte. Pero el tema está en la convivencia que uno puede llegar a tener y administrar la diferencia dentro de una organicidad y de un partido político, como es la Unión Cívica Radical. Estamos dialogando con Daniel Kronenberger, senador de la UCR por La Pampa. Lo que vio hasta hoy, ¿cree que va a haber dictamen o habrá modificaciones que harán que la ley finalmente regrese al Congreso? Mirá, yo no te sabría decir exactamente cuándo vamos a obtener el dictamen, si esta semana Bien. O la semana que viene. Yo creo que, vuelvo a repetir, los tiempos hay que agotarlos para tratar de cerrar el debate como corresponde. En algún momento va a haber dictamen, por supuesto, y se va a tratar la ley. Yo me animaría a decir que la ley va a volver a la Cámara de Origen, obviamente con modificaciones. Bien.
¿Cuál es su opinión? Surgen algunas dudas sobre el Pacto de Mayo, demoras, fundamentalmente las demoras en el Senado hacen que el presidente Milei hoy no asegure que el Pacto de Mayo sea en mayo. ¿Cuál es su posición? Y sobre todo teniendo en cuenta la postura del gobernador de su provincia. No, en realidad es una decisión que tendrá que tomar el presidente, digamos, ¿no? Yo no ato lo del 25 de mayo con la ley, digamos, porque ustedes saben bien de que lo del 25 de mayo el presidente planteó 10 temas cuando fue en la inaugural, incluso 10 temas o 10 puntos que algunos gobernadores dijeron, bueno, que podían haber alguna alternativa, algo distinto, qué sé yo. Es una discusión o, digamos, que la debe estarán entablando el presidente con los gobernadores. Hasta ahora nosotros no tenemos nada en claro de qué es lo que se está planteando, ¿no? Para el 25 de mayo. Pero voy a repetirte, el de hacerlo o no hacerlo va a depender, me parece a mí, de una decisión estrictamente del presidente y, bueno, y será en base a la charla con los gobernadores. Se lo preguntaba porque el presidente había puesto como condición la aprobación de la ley bases para realizar el pacto. En un momento dijo que tampoco era condición sine qua non lo de la ley, por eso que no sé. Ahora a lo mejor cambió de opinión. Bien, senador, le agradezco muchísimo la comunicación. No, le agradecido soy yo. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias. Hablamos con Daniel Cronenberger, senador nacional pampeano y radical. Pasó aquí, en Rosca y Casta.